Editorial Planeta de Agostini presenta Curso de Inglés. Primer nivel. First Level. Unidad 1. Unit One. Escuchar. Listening. El inglés correcto. He aquí una serie de palabras que a veces. También se usan en español. Primero las oirá como las decimos comúnmente, y luego pronunciadas correctamente por la voz de un inglés. Miss 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 Mister Mister Mister, Mister. Star 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 star, boss, 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 bush, pass, Bus. bush, pass, Bus. Bus. goal, 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 Design. design, design, Design. film, 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 film. manager Aniger. manager 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 computer 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 Gentlemen. gentleman 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 hobby 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 garage 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 meeting Meeting. 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 Show. 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 ¿Ha notado las diferencias? Ahora repetimos el sonido correcto de la última palabra. Show. Espectáculo. Y lo comparamos con show. El nombre del dramaturgo. La diferencia resulta casi imperceptible para nosotros, y sin embargo, las dos palabras se escriben con dos vocales diferentes. Solo es un ejemplo de las sorpresas que nos reserva la pronunciación inglesa. Volvamos a la comparación entre la dicción a la española y la correcta. Esta vez, probaremos con algunas expresiones, también bastante conocidas. Aquí, la voz inglesa... Que sigue a la española, le hará escuchar dos entonaciones. Ok. OK. Okay. No comen. No comment. No comment. Thank you. Thank you. Thank you. Goodbye. 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 I love you. I love you. I love you. Vuelva a escuchar esta última parte y compare atentamente la grafía y la pronunciación de las palabras. Escuchar. Listening. La R final y las consonantes dobles. Otra comparación entre la pronunciación española y la inglesa. Insistiremos en particular sobre el sonido terminal de la R, repitiendo claramente tres vocablos que ya ha escuchado. Mister. Mr. Computer. Computer. Manager. Manager. Ahora, probemos con otras palabras. Speaker. Speaker. Partner. Partner. Skipper. Skipper. Horror. Horror. La diferencia más evidente es que en inglés se tiende a hacer desaparecer la R final. ¿Se ha fijado en la otra característica en las dos palabras con consonantes dobles? Volvamos a oírlas con algunos otros ejemplos. Skipper. Spelling. Horror. No comment. Hobby. No hay duda. La vocal que precede a una consonante doble es muy breve. Escuche de nuevo atentamente la grabación desde el principio y escriba todas las palabras inglesas que han aparecido hasta ahora. Escuchar. Listening. Los artículos y el plural. Oirá ahora. Solo por una voz inglesa, otra serie de palabras bastante comunes. Todas están precedidas por el artículo determinado. The. the, king, the iceberg, the girl, the airport, the boy, the office. Puede que haya advertido que delante de las palabras que empiezan por vocal, a la T, H, sigue un sonido similar. A nuestra I. Volvamos a escuchar las mismas palabras precedidas por el artículo indeterminado. A king. An iceberg. A girl. An airport. A boy. An office. Las palabras que empiezan por vocal, también en este caso, presentan una particularidad. Siempre requieren el artículo an. A diferencia de las que empiezan por consonante, a las que les corresponde el artículo E. Finalmente, pasamos al plural. Ya sabe que normalmente se forma añadiendo una S a la forma singular. La S final debe remarcarse bien. Escuche: Detective, detectives. Cocktail, cocktails. Airport, airports. Pero, ¿recuerda que hay excepciones? He aquí un ejemplo. Boss. Bosses. Hablar. Speaking. Ahora le toca a usted. Llegados a este punto, empezará usted a hablar inglés. Le proponemos palabras y expresiones que ya ha oído en la primera parte de la grabación. Las oirá de nuevo en un orden distinto, y en la pausa entre una y otra deberá repetirlas en voz alta: Film Star Show Gentleman Manager Ok Boss No comment. Hobby. Girl. I love you. Iceberg. Detective. Club. Skipper. Goodbye. Ahora, intente repetir estas palabras que oye por primera vez. Pronunciadas correctamente. Market. Center. House. Discount. He aquí una serie de sustantivos precedidos por el artículo indeterminado. Escuche y repita: A film. A girl. A computer. An airport. Volvamos a intentarlo con el artículo determinado y con sustantivos en plural. The films. The computers. The girls. The airports. Fíjese en lo diferente que puede ser el sonido del grupo TH. La pronunciación en el artículo THE es muy distinta a la de la palabra thank you. Escuche y repita varias veces. The. 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 Thank you. Thank you. Thank you. Thank <music> you. A hablar. Speaking. Los números de 1 a 10. Escuche esta grabación. Es la cuenta atrás que precede al lanzamiento de un cohete desde la base de Cabo Kennedy, en Estados Unidos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Rehabilitación. Ahora escuche y repita los números de 10 a 0. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. 0. Vuelva a escuchar los números en el orden normal de 1 a 10. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 Otra forma para decir cero, usada para dictar un número de teléfono, es el sonido vocálico oh. Escuche y repita este ejemplo. 405 7601 oh, Existe una tercera forma de llamar el cero, que se usa preferentemente en aritmética. Ahora, practique solo. Diga en voz alta los números pares de 2 a 10 y los impares de 1 a 9. Repase esta parte de la grabación prestando especial atención a la pronunciación de T H R D. Si no lo consigue, diría, three. ¿Qué significa árbol. Hablar. Speaking. Las expresiones más sencillas. Escuche y repita dos entonaciones del no y tres formas de pronunciar. Yes. No. Nah. Yes. Yeah. Yeah. Ahora escuche y repita algunas fórmulas de cortesía. Please. Thank you. No, thank you. Thanks. Excuse me. Yes, please. Algunos ejemplos sobre el uso del quisiera. Y sobre las formas interrogativas más elementales. I'd like Pepsi or Coke? Pepsi or Coke? Pepsi, please. Coke, please. I'd like a Pepsi, please. I'd like a Coke, please. Repita más veces e intente modificar la frase colocando números. I'd like four cokes, please. I'd like two cokes, please. Conversación. Conversation. Excuse me. Yes. I'd like a brochure. England or Scotland? Scotland, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes. I'd like a brochure. England or Scotland? Scotland, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes. I'd like a brochure. America or Canada? Canada, please. Here's a brochure. Thank you. Excuse me. Yes. I'd like a brochure. America or Canada? Canada, please. Here's a brochure. Thank you. I'd like a brochure, please. America? No, a brochure about Canada. Here's a brochure about America and Canada. Okay. Okay, thank you. I'd like a brochure, please. America? No, a brochure about Canada. Here's a brochure about America and Canada. OK. OK, thank you. Excuse me, I'd like a brochure about Wales. Here's one. Thanks. Excuse me, I'd like a brochure about Wales. Here's one. Thanks. Excuse me, I'd like a brochure about New Zealand. Okay, here's one. Excuse me, I like a brochure about New Zealand. Okay, here's one. Thanks. Terminamos la unidad uno con varias pruebas de audición. Para poder seguirlos. Abra el fascículo y lea el ejercicio en la página 19. El primer ejercicio es un breve dictado. Escriba en los espacios marcados por una línea las seis palabras que escuchará ahora. Listening. Speaking. Conversation Yacht Cocktail Single Sigue un dialogo breve. cuyo texto en el fascículo está escrito incompleto. Escuche atentamente las frases completas y llene los espacios vacíos con las palabras que faltan. Excuse me. Yes. I'd like a brochure, please. England, Scotland or Wales? Wales, please. Here's one about England and Wales. Thank you. Aquí termina la unidad uno.